horrible person he was. And I did not, engage verbally. I sat and lay there reading my book. And when that, she didn't get a jump out of me or a jolt out of me. She got out of bed. She walked around the bed. She came to my side. And, ¿Qué pasó? Ger, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Escúchame, queríamos grabar el tema nuevo ese de Meshuggah, Phantom. Está resarpado, boludo, ese tema. Sí, ya sé. Sabemos que estás con mil cosas, no quiero joderte mucho, pero queremos grabarlo. Así que, porfa, ¿podés ir sacándolo? ¿Puedas grabarlo? Que sea en esta semana lo posible. Esta semana. Dale. Qué bueno. Te mando un abrazo grande. Qué bien. Bueno. Buenas noticias. A ver. Meshuggah Phantoms. Creo que sea de los fáciles. A ver acá. Bass cover. Daniel J. Piketty, Meshuggah Phantoms Guitar Pro. Acá. Ajá. Bueno. A ver qué onda. Trubish Studios. Bueno, gracias. Trubish Studios. Ajá. Así que el tema de los tiempos, como siempre, lo más complicado. Vamos a bajarla. Meshuggah. Perfecto. El bajo se llama What is this? A ver. Ah, bruta. Bruta porquería. Bueno. Vamos a convertirlo a MIDI. Exportar MIDI. Ok. Phantoms. Ajá. Ahí va. Sí. Ok. Veamos. Bueno, esto no. Unos momentos después. Bueno, creo que ahí estamos, ¿eh? A ver. Batería. Listo, ahí les mando la línea de abajo. Resuelta, lista. Pónganla y salimos andando. Creo que quedó bastante bien. Y obviamente me costó. Estuve toda la tarde, la verdad, laburando en el tema. Y bueno, ahí se los mando. Vamos con toda. Hacemos el videito después, ¿les parece? La rompemos toda con este tema. Temazo. Temazo de Meshuggah. Buenísimo. Un abrazo, chicos. Buen fin de... Bueno, si están acá todavía, después de este videito... es porque les interesa saber un poquito más acerca de este plugin, que la verdad a mí me dejó bastante sorprendido. Es el Umansky Bass, es un plugin
que obviamente se tiene que abrir con Kontakt, así que las personas que no usen Kontakt van a estar medio complicadas para poder utilizarlo. Cómo se instalan estos plugins dentro de Kontakt, cómo se abren, etcétera, es algo que no vamos a trabajar en el video. Es algo medio complejo, tiene que bajar como la versión adecuada de Kontakt, probar varias. Es todo un lío, así que no me voy a meter en ese tema. Obviamente, yo les recomiendo que lo googleen, que lo busquen. En las páginas nuestras de confianza hay instaladores que funcionan bien, hay guías como para instalar todo y que funcione joya. Así que bueno, los invito a que vayan para allá. Si todo eso no les basta y quieren gastar dinero, acá tienen la posibilidad, que no es la que recomiendo. Yo recomiendo que googleen. Pero si no queda más, antes de que me manden mensaje así y me atosiguen, aquí tienen la opción paga. Para todo lo demás, existen las páginas que ustedes ya conocen, que ya saben. Si no, pueden ver el video prohibido dentro de este canal, que ahí tienen todo. Bueno, vamos a ver un poco acá este plugin que la verdad me dejó bastante pelotudo, la verdad. Así que veamos un poco qué es lo que hice, ¿no? Obviamente, arrastré el MIDI que descargué desde el Guitar Pro. La verdad que está muy bien hecho. Obviamente, ahora vamos a ver algunas variaciones que tiene el plugin que están buenas, como para tener en cuenta. Ya de entrada tenemos 4 modos. La verdad que el de la línea directa me parece increíble porque es un audio de bajo así limpio, muy bueno. Pues el clean sería como pasado quizás a través de un equipo, limpio, digamos, ya no la línea directa del bajo, algún compresor, etcétera, ¿no? Está bastante bueno también. El tercero es mi favorito, ese que dice grit, que tiene ya como una distorsión, pero tampoco tan, tan fuzz, sino más modernosa. Y la cuarta, que para mí se va un poquito ya de mambo, pero bueno, puede servir dependiendo del estilo, etcétera, la afinación, que es como una distorsión ya más, ahí lo dice, más heavy, ¿no? Obviamente con menos golpe, ¿no? Yo voy a elegir esta, la grit, para mí es la que mejor funciona, por lo menos para lo que estamos haciendo acá. Bien, y para aquellos que no conozcan, Umansky es el bajista de la banda Intervals, una banda súper interesante, instrumental, muy, muy técnica. Él usa un Dingwall de 6 cuerdas, que es el signature que tiene él. Vemos un poco cómo suena. Y bueno, tenemos esos 4 modos y además tenemos un mixer, ¿no? En cada uno de estos modos, donde podemos controlar propiamente para ajustar el tono de cada uno, ¿no? Veamos un poco cómo funciona acá en el grit. Que cambia bastante, está bastante bueno como para ajustar ahí el sonido final que necesitamos, que queremos. Bien, y vayamos un poco a la parte de abajo del plugin. Tenemos una zona donde nos va avisando, ahora vamos a ver cómo cambiarla, nos va avisando cuál es el estilo de tocada que estamos ejecutando en ese momento. Entonces acá tenemos la posibilidad de cambiar cómo va a ser el puazo, digamos, ¿no? Si va a ser todo para abajo, si va a ser alternando, digamos, para abajo y para arriba. Bueno, ahí podemos manipular eso. Después tenemos este botón que se llama Doom, que yo lo activé, pero la verdad no termino de entender muy bien qué es lo que activa. Obviamente se supone que, no sé, va a ser algo más maquiavélico, más demoníaco. Si alguno sabe y me lo puede dejar en los comentarios, se los agradezco. Pero bueno, yo lo dejé activado porque se ve más lindo así que así. Así que ahí está. Después acá tenemos una muy interesante, que es... Esto me causó mucha gracia. Porque la zona más baja, digamos, es la de bajista. En cuanto a humanización de los golpes, ¿no? Mientras que vamos subiendo y pasamos a humano. O sea, somos menos que humanos. Eso me parece interesante. Y si seguís, pasás ya a máquina, ¿no? Sí, máquina. Bueno, así que yo dejé en bajista para que los chicos de Tella no se den cuenta. Vamos a ver si funciona. Y después acá tenés una parte que se llama Position. Voy a dejarlo normal, digamos. Y lo voy a ir pasando para acá. Van a ver como que elige las notas
más de esa zona donde estamos recortando, digamos, ¿no? El mástil. Yo creo que esto depende también bastante de otra cuestión que tiene que ver con la articulación de los golpes, que lo vamos a ver ahora. Vamos a mostrarles acá. Y acá en el mapeo, lo que tiene, a diferencia de, por ejemplo, los de batería que estuvimos viendo hace un tiempo en el canal, es que los de batería vos tenías asociado una nota con un golpe, ¿no? Acá es distinto, porque acá las notas son las notas y las notas tocan un tono. Así que lo que hacen acá es desde el do menos 2 hasta el mi menos 1, tenés como variaciones. Y se los voy a mostrar, por ejemplo. Vamos acá a nuestro MIDI. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá un chiste. Supongamos que tenemos... Vamos con estas notas, ¿no? Perfecto. Pongo las tres primeras notas. Acá, por ejemplo. Entonces, yo tengo estas, ¿no? Que suena así. ¿Está bien? Esas tres. Ahora, si yo agarro y, por ejemplo, copio esas tres, ¿no? Copio y pego. Me las voy llevando hacia unos... Estos que están como vacíos, ¿ven? No tienen ningún sonido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, aparentemente el golpe natural es con la púa, ¿no? Es un púazo. Así que lo que tenemos acá, la posibilidad, es de modificar cómo va a ser ese golpe. Por ejemplo, lo voy a poner como una nota muerta. O sea que sería re sostenido menos 2. ¿Está bien? Re sostenido menos 2. Entonces me voy acá. Y entonces agarro estas notas que estaban acá, ¿no? Y me las llevo al re sostenido menos 2. Entonces me las llevo al re sostenido menos 2. Ahí está. Entonces ahora debería sonar como una nota muerta, ¿no? ¿Ven? De hecho, si las corro, por ejemplo, de acá, van a ver que suena como sonaba antes. ¿Sí? Si me la llevo de vuelta para allá, hace la modificación. Entonces ahora en las notas esas suenan como notas muertas, por ejemplo. ¿Sí? O puedo cambiar, a ver, acá por ejemplo, ¿qué hay? Hay como más con dedo, ¿no? También puedo ir combinando, por ejemplo, no sé, puedo agarrar y poner, a ver. Usaría algo más. Ahí ponerle con una nota muerta en el medio, ¿no? La verdad que es bastante revelador, ¿no? Veamos una cosa más. Vamos a poner para grabar acá. Y voy a dejar activadas las teclas. Entonces yo debería poder tocar con esto. ¿Sí? Obviamente con la Z y la X voy bajando octavas, ¿no? Bueno, en fin, un poco. Ahí está. No, entonces ahí, por ejemplo, yo puedo agarrar y tocar. Puedo grabar incluso. Tremendo. Una última cosa que quería mostrarles, que es bastante revelador. Escuchemos. Primero vamos a escuchar cómo suena esto, ¿no? Con tres pistas. Guitarra, el bajo lo que hice fue ponerle un EQ. Simplemente realcé un poquito dos zonas que me interesan a mí. Nada más. Apenas, ¿eh? Ya, un poquito. Puse acá en el master un L2, un limitador. Veamos cómo suena ahí, ¿no? Para terminar, veamos cómo suena el tema de verdad.
Y no lo voy a sacar de YouTube, porque todos sabemos que en YouTube suena todo mal, pero pon atención acá. Díganme ustedes en los comentarios. Nos vemos la próxima, que anden bien, cuídense. Chau. Fruta basura esta.